Señoras y señores, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, martes de entusiasmo. Les saludo hoy 4 de julio, estamos transitando en el día 185. Faltan 180 días para terminar este año 2023. Bienvenidos, hoy alegría, entusiasmo y carisma nos harán vivir este martes una jornada altamente productiva. Por supuesto, gracias por estar siempre en sintonía a través de estas redes sociales. A continuación, los titulares, los encabezados, las noticias más importantes. Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que reconsideren los viajes a China en medio de una tensión entre ambos países. Además, senadores y 300 liderazgos priistas se van del PRI, han renunciado a la militancia del Partido Revolucionario Institucional. También se acrecentó la tensión en la costa yucateca tras la pesca ilegal de langosta y el posible enfrentamiento entre los pescadores. Esta información es importante, se la voy a platicar más adelante, porque antes vamos a adentrarnos a conocer la información del reporte meteorológico. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Extrema precaución por lluvias incesantes en todo el estado de Yucatán debido al paso de 3 ondas tropicales que traerán, por supuesto, mucha inestabilidad en toda la región del sureste mexicano. Este, llamemos tren de ondas tropicales, ya está sobre la península de Yucatán y se espera que, por ejemplo, mañana miércoles ingrese una nueva onda tropical y el viernes otra onda tropical, manteniendo, por supuesto, lluvias y descargas eléctricas imparables. No olvide el paraguas o el impermeable, ya que será, por supuesto, fundamental en esta semana de fuertes lluvias y descargas eléctricas prácticamente en todo el sureste de la República Mexicana, según se lee en el boletín meteorológico. Información local. Noticia local desde Yucatán. En el terreno de la noticia local, esta mañana de martes te puedo platicar que se está acrecentando la tensión en la costa yucateca tras la pesca ilegal de la langosta y el posible enfrentamiento entre los pescadores. Ha circulado desde el día de ayer en las redes sociales unas imágenes de la persecución de una embarcación que llevaba al cabo la captura ilegal de la langosta. Los hechos han alertado a los pescadores, quienes exigen, por supuesto, inmediatamente la intervención de autoridades policíacas y de la propia Armada de México antes de desatar un enfrentamiento entre los propios hombres del mar. Los pescadores piden, exigen con voz enérgica mayor vigilancia para poder desarticular esta red de pescadores furtivos que no están respetando los periodos de veda y están depredando las especies marinas, según sentenciaron el día de ayer estos hombres del mar. Información internacional. Noticia internacional relevante. En el terreno de la información internacional de esta mañana, bueno, pues Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que reconsideren los viajes a China en medio de una tensión entre ambos países. El día de ayer se dio a conocer finalmente por parte de las autoridades de los Estados Unidos esta recomendación a los estadounidenses para que reconsideren estos viajes a China, insisto, debido a esta aplicación arbitraria, dicen, de una ley, prohibiciones a abandonar el país y el riesgo de detenciones injustas. Además, el propio gobierno chino aprobó, usted recordará la semana pasada, una amplia ley de relaciones exteriores que amenaza con contramedidas contra países que finalmente se consideren que perjudican los intereses de China, por ello finalmente la tensión. Las prohibiciones y finalmente abandonar el país podrían utilizarse para obligar a personas a participar en temas de investigación del gobierno y por supuesto presionar a familiares para que regresen finalmente del extranjero y resolver esta disputa entre civiles a favor, por supuesto, de ciudadanos chinos y ganar poder de negociación sobre gobiernos extranjeros. También las autoridades advierten que finalmente es un tema que, pues, de alguna forma pone mayor riesgo en esta relación entre China con los Estados Unidos. Noticia nacional relevante. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes que le puedo platicar esta mañana de hoy martes. Comenzamos en el terreno de la información nacional. Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila, Nubia Mayorga y 300 liderazgos más priistas han anunciado su renuncia
a la militancia del PRI en medio de estos desacuerdos y escándalos con el propio presidente del PRI, Alejandro Moreno, y del proceso del Frente Amplio por México para poder elegir al candidato presidencial de la oposición. Osorio Chong declaró y fue muy enfático que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en poco tiempo ha desviado al partido porque miró solo por sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente se ha señalado y acusado, según afirma el senador. También precisó que el Partido Revolucionario Institucional pasó de gobernar 44 millones de personas a 5 millones en dos estados. Además, dijo que durante la gestión de Alejandro Moreno, el partido dejó de ser la primera fuerza nacional para convertirse finalmente en la cuarta. Los expriistas han anunciado además que van a conformar una nueva organización y el título es Congruencia por México. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que le puedo platicar esta mañana. Y el decreto del día de hoy: tus sueños no tienen fecha de caducidad, así que no te rindas, no desistas de tus metas. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme esta oportunidad de saludarles a través de estas plataformas digitales de las redes sociales. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos, nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz martes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!